el Instituto de la Vivienda Municipal firmó un acuerdo entre una empresa cementera con el objetivo de otorgar créditos que fomenten el mejoramiento de las viviendas, incluso hasta la construcción de un hogar nuevo, en donde también se otorgará la asesoría de un arquitecto, informó Juan César Quiñones, director de esta dependencia. Acuerdo verbal con Patrimonio Hoy, que es una OSC encargada de una empresa internacional, se llama Cemex, que nos permite acceder a créditos para las personas para hacer mejoramientos o incluso hasta vivienda nueva, ¿no? Con un pago inicial de 580 pesos, se contrata un arquitecto, Patrimonio Hay contrata un arquitecto, lo lleva a la zona donde hay que hacer el estudio de la vivienda, hace el plano, saca los insumos, los materiales y le genera un crédito. Entonces la persona puede pagar a 72 semanas o hasta 72 semanas ese tipo de crédito, el cual es muy noble porque le maneja el precio congelado y le da cierto margen para que le pueda seguir donando en varias etapas, ¿no? Este tipo de material. Esto es para las personas que quieren construir una casa pero no tienen inmediatamente los medios, pero que sí pueden generar un pequeño ahorro para esto, ya que es imposible o resulta a veces imposible tratar de hacer un mejoramiento si no es de esta forma. También es importante señalar que este programa de Patrimonio Hoy entra en prácticamente todas las colonias y todas las zonas de Durango. Entonces, en el Instituto de Vivienda haremos la vinculación con Patrimonio Hoy para que las personas puedan acceder a este tipo de crédito. Bueno, los topes mínimos y máximos dependerán únicamente del ingreso que tenga la persona. Nada más eso, pero se pueden generar incluso hasta 300 mil o 400 mil pesos. No hay un monto muy definido de cuánto es el máximo, mientras se pueda ir pagando. Y el requisito básico prácticamente es credencial de elector y comprobante de ingresos.